Concluye la reunión por las judiciales y determina dar el plazo de 72 horas al presidente de la ALP, David Choquehuanca, para que convoque a sesión plenaria para dar continuidad al proceso de preselección de candidatos y denuncian una desinstitucionalización en la Asamblea. El presidente de la Cámara. También invitamos a diputados de que tenemos presente senador Romana y, por supuesto, de más PSP, presentes los jefes de bancada, subjefes y los presidentes de ambas comisiones. Nuevamente reiteramos, a iniciativa de la presidencia de la Cámara de Senadores, convocamos a nuestros jefes de bancada de las tres fuerzas y del MAS y PSP, por supuesto, como iniciativa desde esta instancia, pero también invitamos al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Asamblea por la importancia que significa este punto, este tema de las elecciones judiciales, pero también por el silencio y la inacción de estas instancias que están involucrados, como la presidencia de la Cámara de Diputados, las presidencias de ambas comisiones de diputados y la presidencia de la Asamblea. Frente a la inacción y al silencio, estamos tomando esta iniciativa con notas, tras notas, invitaciones, llamadas, comunicados, insistencias desde el año pasado a encaminar las elecciones judiciales, porque es una tarea constitucional de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente no se pudo concretar de acuerdo al mandato de la Constitución en los plazos vigentes de la Constitución. Nos hemos prácticamente enfrascado en asuntos totalmente innecesarios y ahora como que los culpables. Y aparecen, por supuesto, algunos diputados que empiezan a culpar a unos y a otros cuando la responsabilidad definitivamente reside en la presidencia de la Asamblea. En ese sentido, nos hemos convocado en una ardua reunión y debate en esta jornada de la tarde, pues los jefes de bancada, tanto de diputados senado, han expresado de manera vehemente su posición de que pretender posesionar la idea de que las comisiones deben continuar con la preselección o estar en sus manos de las comisiones es totalmente falso. Es escapar de nuestra responsabilidad en este caso como presidente de la Asamblea. No solo es necesaria, hermano presidente de la Asamblea Legislativa, es obligación y deber constitucional convocar al Pleno de la Asamblea para tratar, aprobar y sancionar una ley corta, una ley interpretativa que permita la prosecución o la continuidad de la preselección de las elecciones judiciales. ¿Por qué? Ley 1549 contempla de que 80 días son los plazos fatales en sede legislativa, lo cual feneció ya la primera semana de este mes de mayo, 6 de mayo. Ya estaríamos prácticamente en los plazos, fuera de los plazos o los plazos de sede electoral. Entonces, no es posible técnicamente o jurídicamente que simplemente las comisiones interpreten bajo una resolución o alguna norma que les confiere de acuerdo a las normas para la continuidad de la preselección. Es imperativo, es vital por constitución la convocatoria del presidente de la Asamblea al Pleno y el Pleno finalmente que resuelva el destino de las elecciones judiciales. Yo me pregunto a los diputados
algunos diputados y al hermano presidente del Pleno de la Asamblea, ¿cuál es el miedo al Pleno? ¿Cuál es el miedo de convocar al Pleno de la sesión de la Asamblea? ¿Por qué no cumplir este deber y que resuelva el Pleno de la Asamblea el destino de las elecciones judiciales? Resuelva este conflicto acumulado de la 073, 075 prácticamente, incluso algunos proyectos de ley en materia de crédito resolvamos en el Pleno de la Asamblea. Aprobemos la ley corta o la ley interpretativa para ajustar los plazos en la sesión del Pleno de la Asamblea. Entonces, nos apena mucho, nos preocupa definitivamente la inacción y la poca voluntad que se tiene en la práctica de manera tangible no lo muestra la voluntad. Pero frente a los medios o mediáticamente, muchos diputados salen, estamos predispuestos, los que no quieren son los presidentes de ambas comisiones, me responsabilizan a mí y a algunos señores de bancada, lo cual es totalmente falso. No hay buena fe, no hay voluntad, no hay sinceridad de algunos diputados y por lo que veo también del propio presidente de la Asamblea. Entonces, en ese sentido llegamos a una conclusión de esta reunión convocada por la Cámara de Senadores a los jefes de bancada de las tres fuerzas, pero también con invitación de diputados que tienen representación en esta instancia. Voy a solicitar al subjefe de bancada del MAS que pueda dar lectura a los puntos de las conclusiones. Con su permiso, presidente, voy a dar lectura a las conclusiones de la reunión legislativa para reconducir en la vía constitucional la continuidad y reinicio del proceso de preselección judicial en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en fecha 28 de mayo del 2024, luego de un análisis político y constitucional entre legisladores de las tres fuerzas políticas representativo-democráticas, participantes del diálogo judicial mayo 2024, convocado para tratar en la reconducción del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales efectuadas por medidas afectadas por medidas judiciales inconstitucionales, se arribó a las siguientes conclusiones y determinaciones. 1. Coincidir en que, los comunicados del grupo de autoprorrogados con sede en Sucre no surten ningún efecto jurídico en el Estado Plurinacional de Bolivia y cuyos contenidos no son exigibles sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano de la soberanía popular y solo en sesión plenaria bicameral puede definirse el destino de reconducción del proceso de preselección. 2. Responsabilizar al vicepresidente David Choquehuanca como causante de la desinstitucionalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional y exigirle que de manera inmediata, en el plazo de 48 horas a partir de la suscripción del presente, convoque a sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional para que sean considerados por el Pleno los informes de conclusiones y recomendaciones de las comisiones mixtas de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y de Constitución, Legislación, Sistema Electoral, y sea solo mediante esa instancia legislativa tiene el valor constitucional de convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar la continuidad del proceso de elecciones judiciales 2024, para lo que las fuerzas políticas deberán elaborar una propuesta técnico-normativa de reconducción de este proceso. 3. Rechazar las expresiones interesadas desde las esferas del poder que pretenden responsabilizar por la situación de paralización del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los presidentes de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público,
Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Defensa Legal del Estado, senador Roberto Padilla, y la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, senador Miguel Rejas, cuya responsabilidad no es atribuible a ambos legisladores, quienes perdieron toda competencia dispuesta por la ley transitoria a partir del 6 de mayo, siendo que las afectaciones a la continuidad del proceso de preselección judicial fue nuevamente la instrumentalización de la justicia de manera sistemática con resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y medidas cautelares contrarias a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, más aún cuando todavía se conoce que existe otra medida cautelar que suspende en parte el proceso hasta el 3 de junio del presente año. 4. Denunciar ante el pueblo de Bolivia la afectación sistemática al proceso de preselección judicial desde donde se pretende subordinar al órgano legislativo. A. La instrumentalización de la justicia a través de la judicialización de la política, el asedio judicial o lawfare, el terrorismo judicial y la justicia como arma, con actos al margen de la ley perpetrados por ciudadanos autoprorrogados cuyos actos son nulos de pleno derecho en virtud del artículo 122 de la Constitución Política del Estado, inclusive a través de sus operadores departamentales y en provincias. 5. Diseñar propuestas normativas constitucionales desde las fuerzas políticas para evitar se continúe cercenando atribuciones constitucionales de los órganos de poder e ilegal e irracional ejercicio de la injusticia anticonstitucional en el país. 6. Denunciar penalmente a los vocales de la Sala Constitucional Primera de Pando que resolvieron al margen de la Constitución y la ley dejando sin efecto la convocatoria del proceso de preselección judicial y la inaplicabilidad de la ley 1549. 7. La exigencia de cumplimiento del deber constitucional concreto establecido en el numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, hasta hoy omitido, y debiendo al efecto de manera inmediata el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, convocar de manera urgente al Pleno de las dos cámaras para el tratamiento constitucional de los proyectos de ley 073/2023-2024 y proyecto de ley 074/2023-2024. Que fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores en fecha 19 de diciembre de 2023, en estricto cumplimiento del acuerdo político suscrito en fecha 2 de febrero del 2024, que viabilizó la ley número 1549. Suscriben al pie del presente documento en instalaciones del Salón Multipropósito del piso 16 del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es todo, señor presidente. Se ve igual. Son 48. Se aclara que que se otorga el plazo de 72 horas a partir de la suscripción del presente para que sea convocada la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Sí. Bien, gracias amigos de la prensa. Estamos con la firme posición coincidimos con los informes planteados por los presidentes de ambas comisiones, de que para continuar con la etapa de evaluación de méritos
Para continuar con la preselección de las elecciones judiciales, necesitamos una ley interpretativa aprobada en el pleno de la Asamblea. De lo contrario, por recomendación técnica, jurídica de los propios presidentes de ambas comisiones, esto no puede avanzar. Y vamos a pedir, por supuesto, a nuestros presidentes de ambas comisiones convocar de manera inmediata a sesión de ambas comisiones para ratificar el informe que ellos ya derivaron al presidente nato de la Asamblea, en esta misma línea de que están prácticamente fuera de plazos y perdieron competencias para continuar con el tratamiento de las etapas o fases de la preselección. Entonces, es realmente imperativo desde nuestro punto de vista jurídico, político. No solo es necesaria, no es porque queremos molestar a nuestro presidente de la Asamblea, sino es un deber constitucional que él tiene para resolver este conflicto de la preselección de las elecciones judiciales, convocar al pleno de la Asamblea y resolver todos los conflictos pendientes que tiene entre ellos, porque es lo más importante, la continuidad de la preselección de las elecciones judiciales. Muchísimas gracias. Presidente, por favor, quisiéramos conocer hace minuto nada más el presidente nato de la Asamblea ha dejado en manos de las comisiones de ayudar o continuar con el trabajo de preselección. Yo no entiendo cuál es el miedo. ¿Por qué no se convoca? Estamos tantos meses, casi ya 5 o 6 meses aproximadamente, sin sesión de la Asamblea. Sin sesionar, cuando tenemos muchos temas pendientes en el pleno de la Asamblea, no tenemos sesión de la Asamblea. Al igual que la Asamblea de Diputados, igual no tiene sesión. O sea, hay una desinstitucionalización de la Asamblea Legislativa. Y esto, la única manera de que se pueda resolver es mediante el pleno de la Asamblea. Muchas gracias. Presidente, ¿van a continuar insistiendo de que se pueda tratar la 073 y la 075 de ese antiprórroga, por favor? Exactamente, está en los puntos de la Constitución, ¿no? Está de acuerdo al acuerdo suscrito entre las tres fuerzas y ambas cámaras, en presencia del presidente de la Asamblea, de que se aprueben los créditos, pero también estos dos proyectos de ley de mucha importancia. Muchas gracias. Presidente, por favor, presidente, estamos en vivo para cadena. Solamente una aclaración. Al momento, ustedes están pidiendo 48 horas para una reforma, para que se enfoque a plenario. ¿Es así? Nosotros tenemos la responsabilidad, la culpa, otros dicen que ellos, en fin, todos tienen la culpa, parecía. Generamos una confusión, no recuerdo. Finalmente, ¿quién es el responsable? Para eso caen los adjetivos culpándonos unos a otros. Para nosotros es imperativo que estos conflictos se resuelvan en el pleno de la Asamblea. Todos, absolutamente todos, estén presentes y el vicepresidente ponga a consideración de todos los asambleístas, porque es la voluntad soberana del pueblo, son representantes de todos los sectores que vienen a esta instancia del país, ¿no? Presidente, ¿qué podría pasar si el plazo de 48 horas se convoca? El artista no tiene la mayoría en el pleno. ¿Qué va a pasar en 72? ¿Qué va a pasar con los 72? Porque al parecer se va a tener una posición cerrada y no va a cambiar este aspecto. No tiene mayoría en el pleno. Se determinará de manera oportuna cuál es el paso a seguir, pero insistimos nosotros y apelamos a la voluntad de los diputados que ahora se jactan diciendo que tienen toda la voluntad de llevar las elecciones judiciales cuando son los primeros.